piensan que el Canelo sea otro modelo. Pues dale, yo a mí si me retas lo hago. Subimos a la Sotehuela y qué bárbaro, la verdad es que me remonté en Japón. No, pues Karigato Gozai más, mi voz. Yakitori Sushi Yakimechi. Molto grazie. Todo se ve acá muy, muy nice, muy fresa. Pues vamos. No sé si han escuchado hablar del Naked Sushi. Obviamente yo ya conocía el Naked Sushi. Me sorprende que Chile lo sepa. ¿Quieren que me ponga de modelo? Ignacia, ¿es en serio? ¿Otra vez tú? Si nadie se va a atrever, yo me voy a poner un sushi en el culo. No cabe duda, la candidata natural para hacer esta chingadera solamente es una. Nacha, primero. ¡Nacha! Yo le pedí a Nacha que por favor se encuerara porque es la candidata apta para hacer esto. ¡No mames! ¡Eso! ¡Dale! Sin miedo, sin miedo. Y como me encanta encuerarme, una vez más. La verdad es que no es nada nuevo que Nacha se quite la ropa. Se le agradece, pero ya, apúrense, tengo hambre. ¡Vean, vean qué obra de arte! ¡Qué bárbaro! No, ahora sí estamos comiendo sushi en bandeja de plata. Ahora sí vas, Diego. A ver si tiene como aquí hay uno. ¡Ah, mierda, se me mordió! Vamos a darle un buen mordisco porque el hambre está cabrón. ¿Qué piensan que el Canelo sea otro modelo, Matrosh? En el Naked Sushi siempre son dos modelos. Me parece perfecto, yo empiezo. Pues dale. Yo a mí si me retas lo hago. A come ver. Canelo, come Canelo y ahorita te muero. Sí, Canelo, come, cómeme, cómeme. Pues yo soy un güey súper, súper mega celoso así, a más no poder. ¡Pónganme a mi rucote! Vas, Canelo. Ay, Eddie, mi padre santo celestial, hasta le besó los juanetes, por supuesto. No, déjate las botas. Bueno, ya que estamos en un pedo exoticón, pues que se dejen las botas, ¿no? Acá. Más circuitero el asunto. Ahora sí, adórnalo, Chile. Esto de tener comida en el cuerpo se me hace algo muy chistoso, nunca lo había hecho. Pero bueno, hay que practicar cosas nuevas siempre. A ver, yo me echo uno del penacho. ¿Cuál es late? Que ese Canelo tiene buen lejos, pero de cerca, mejor. Con soya, no se me vaya a atorar. Karime le pone el sushi en el penacho y ahora sí, a comer. Bueno, ya, deja de hablar del late. ¡Vale! Ahí te voy, San Pedro. A la yugular. ¡Ay, cabrón! ¡Me la apunté! ¡Esa es iniciativa del modelo! ¡Cedi, quiere beca! ¡Qué estás temblando! ¡Ay! Esa Karime ya parece rapero en Miami, así. Nada más le falta un fajo de billetes. ¡Un aplauso para el modelo! Y la verdad es que hay que reconocer que ese Canels se la rifó. 5 estrellas, excelente servicio. Muchas gracias, comensales.